Muy buenas noches a todos y en especial a la familia del Trote. Gracias por estar compartiendo una nueva edición de Trote Sport. Hoy nos encontramos en el hipódromo de Hurlingham para vivir lo que van a ser las carreras de la Copa Criadores, tanto para productos hembras como para productos machos. Edición 2015. Estamos viendo, mientras presentábamos nuestro programa, las coronas, que es como de costumbre, donadas por el Aras San Ramón y realizadas por la señora Lila Erraskin para estos eventos. Muy lindas coronas, al igual que las hermosas copas que se van a llevar los ganadores en sus respectivas carreras, tanto los machos como las hembras. También se van a entregar copa a los cuidadores y a los drivers de estas dos competencias, tanto la edición de machos, como decíamos, como la edición de hembras. Me gustan muchísimo las copas, la verdad que muy lindas copas. Me gustaría ver en todos los grandes eventos que realice este deporte de la familia, este deporte del trote, entregar estas hermosas copas. A veces se tendrían que jugar un poquito más todas las comisiones de los hipódromos, porque a veces costoso llevar un caballo a correr una carrera, correr un clásico, correr un especial, y se le otorga a veces un trofeo de plástico, vamos a decir las cosas como son, de plástico, a algunos propietarios, y la verdad que eso me duele, por eso lo estoy diciendo. Y al haber hoy aquí en el hipódromo tan hermosos trofeos, creo que el que busca encuentra. Entonces va mi tirón de oreja a todas las comisiones de todos los hipódromos de federados, de donde se realiza este deporte del trote, cuando gana un caballo y hacen entrega de los trofeos de plástico. Me parece que, muchachos, estamos en el año 2015, entrando al 2016, ya me parece que el plástico no va más. De parte mía, es un comentario. Así que bueno, me alegro que la Asociación de Criadores de Ejemplares de American Trote haya optado por estas hermosas copas. Los invito a ver todo lo que va a ser la programación de Trote Sport vivida aquí en el hipódromo de Hurlingham. Ya estamos presentando la sexta competencia del programa, Copa Consuelo Criadores Hembra. Son 9 las participantes. Lo va a hacer Sol Loc Bruma con Guillermo Lezama, Sisley Frex Prisa con Luis Ascona, Albion Frex Embajadora con Marcelo Peralta, Trelpón Frex Buin con Jorge Balilari, el número 5 lo tendrá Carolina con García, Trelpón Frex Nolca con Miguel Peralta, Star Eleven Adquiria con Hugo Benítez, Gora Inglesa con Walter Díaz y Chúcaro Locau Grappa con Emiliano Davín. Estas son las 9 ejemplares hembras que van a disputar esta Copa Consuelo, Copa Criadores 2015 en el hipódromo de Hurlingham. Y hay campana de largada para este Consuelo Copa Criadores Hembras. Son 9 los participantes en busca de la bandera roja en alto. Van en busca de la bandera roja en alto. Largaron por el lado interior, lo quiere hacer Bruma. A su costado lo quiere hacer por el lado exterior, raudamente, Hugo Benítez, que asuma el comando del lote con Adquiria. Van a hacer el ingreso Adquirida con Hugo Benítez en la delantera.
firme en la vanguardia, lo sigue haciendo por tres Ulki de ventaja sobre Bruma, que lo hace por el lado interior en la tercera ubicación, lo hace Carolina, lo propio Inglesa, van a hacer el ingreso al tiro derecho opuesta, sigue comandando las acciones adquiridas con ventajas sobre Bruma, que lo hace en la segunda ubicación. Así están recorriendo la mitad del tiro derecho puesto. En la vanguardia lo sigue haciendo el número 7, adquirida con ventajas sobre el competidor Nolka. Van a hacer el ingreso a los mitad del tiro derecho puesto. En la vanguardia lo sigue haciendo adquirida con Hugo Benítez en la delantera. Van a hacer el ingreso a los últimos metros del tiro derecho opuesto. De la largada misma sigue comandando las acciones adquirida. Segundo lo hace Embajadora con Marcelo Peralta. Van a hacer el ingreso al tiro derecho. Últimos metros del último codo. Adquirida en la vanguardia con ventaja sobre Embajadora, que lo hace en la segunda ubicación por el lado exterior. Lo quiere hacer Bruma, lo propio lo hace Nolka del fondo. El número 9, Grappa. Van a hacer el ingreso a los últimos 200 metros de competencia. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor Adquirida con ventajas apreciables sobre el resto de las competidoras. En la segunda ubicación lo hace Leonardo Agusti, primero Hugo Benítez con adquirida, segundo Leonardo Agusti con prisa, y así cruzaron el disco. Estamos viendo a Hugo Benítez recibir el trofeo de este clásico Consuelo, hembras. En el promedio de 1.15 se adjudicaba este ejemplar adquirida esta copa, segundo lo hacía el ejemplar conducido por Leonardo Agusti, prisa, y en la tercera ubicación lo hacía Carolina. Nos encontramos junto a Hugo Benítez. Hugo, contanos cómo fue el desarrollo de la carrera, cómo llevaste este ejemplar a encontrarse con esta, con este triunfo de esta copa Creadores Consuelo Hembras. Sí, bien, muy bien el animal. Ayer tuvimos un poquito mala suerte, se nos cortaron los aparatos, pero queríamos ser protagonistas de la otra, pero no se pudo la otra, habría que hacer esta. Había que ganar el Consuelo. Sí, 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 ganó bien. Aparte, llevar a los primeros planos nuevamente a este estuvo Alberto, y más con una hija del padrillo de ustedes, así que bueno, doble satisfacción. Eso es lo que apostamos ahora. Esa es la apuesta nueva, tratar de levantar el aras. De llevar a los primeros planos a estos hijos de Alder. En cuanto al triunfo en sí, ¿fue muy trabajado o no la carrera? Muy cómoda, muy cómoda, muy cómoda. Sí, en todo lugar, con resto. Un poquito de bronca por el tema de la carrera de ayer nomás, pero ya está, como le dije, ahora hay que tomarlo de esa forma. ¿Con quién querés compartir el triunfo, Hugo? Con el propietario de la yegua y con la familia. Así pasaba por las cámaras de Trote Sport Chivilcoy la palabra de Hugo Alberto Benítez, protagonista, ganador del clásico Consuelo. Séptima competencia del programa Consuelo Copa Creadores Macho 2015. Estábamos viendo pasar al ejemplar Gora Artru Brenmang con la conducción de Leandro Loray. Estamos viendo otro de los ejemplares. Es Chúcaro A. Banal con Fernando Airola en la conducción. Otro de los ejemplares de esta séptima competencia del programa es el ejemplar Gora Loco Gótico con Ariel Moneto en la conducción. Seguimos presentando los ejemplares de la séptima competencia del programa, como es el caso del ejemplar Trelpón Dex Lincoln con Marcelo Peralta. También va a ser protagonista en esta séptima Sol Mumbo Emir con Emanuel Auteri de los Pagos de Chivilcoy. Seguimos presentando los ejemplares y vemos al ejemplar Líder que será conducido por Tomás Davín.
Otro de los participantes que se va a desempeñar en este clásico Consuelo Machos es el ejemplar Gora Loco Nelson, que lleva la conducción de Emiliano Davín. Y cerrando los participantes de esta Copa Creadores, les presentamos al ejemplar Gora Retribut Mirko, que lleva la conducción de Carlos Ballester. Se pone en marcha la séptima competencia del programa Consuelo Copa Creadores Machos. Son 7 los ejemplares que van a disputarla. Ahí lucha por asumir el comando del lote en los primeros metros. La regaron. Quiere hacer la delantera el competidor Nelson, con ventajas sobre Gótico. Nelson Gótico. Nelson, que hace la delantera al entrar el codo. Ahora por el lado interior se filtra el competidor Mirko, con ventajas sobre el competidor Nelson, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero, obligado a los palos, corre Mir. En la cuarta ubicación lo hace Gótico. En la quinta ubicación, Azul Kideste, lo hace Brenman. Van a hacer el ingreso al tiro derecho puesto y no hay cambios en la vanguardia. Mirko con ventajas sobre Nelson, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero por el lado interior, corre Mir. Por el lado exterior lo hace el competidor Gótico. Va ganando posiciones raudamente Linco. Va a hacer el ingreso a los últimos 800 metros de competencia. La vanguardia lo sigue haciendo Mirko, con ventajas ahora de un sulky sobre el competidor Nelson. Tercero, obligado a los palos, queda Linko. Van a hacer el ingreso a los últimos metros del tiro derecho puesto. No hay cambios en la vanguardia. Dominando las acciones alargada misma, lo sigue haciendo Mirko, con ventajas de un sulky sobre el competidor Nelson. Tercero lo hace el competidor Linko. En la cuarta ubicación lo hace Mira Sulky. Este corre Breman. Van a hacer el ingreso a mitad del último codo y hay lucha por la vanguardia. Por el lado interior lo hace Mirko, por el lado exterior lo hace Nelson. Van a hacer el ingreso a los últimos 400 metros. Tiro derecho final, que pisa en este preciso momento a rigor del látigo. Por el lado interior lo hace Mirko, por el lado exterior lo hace Nelson. Contra la empalizada atropella el competidor Emir. Van a descontar los últimos 250 metros de competencia. Por el lado interior lo sigue haciendo Mirko, por el centro de la cancha lo hace el competidor Nelson. Nelson con pequeña ventaja sobre Emir, que sigue atropellando. Emir, Nelson, Mirko, últimos metros, Emir, Nelson, Mirko, Mirko, Emir como tapa de alfajor y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Estúa El Chimango tras adjudicarse en el hipódromo de Hurlingham el clásico Consuelo Copa Creadores Machos 2015, con el ejemplar número 5 Sol Mumbo Emir, llevado a la victoria por Emanuel Auteri en el promedio de 1.14.3. Dejaba en segundo lugar al número 1 Mirko, tercero lo hacía el número 2 Nelson, completaba marcador 4 y 8. Nos encontramos junto a Emanuel Auteri. Contanos, Emma, cómo llevaste este ejemplar al encontrarse con el triunfo. Fue una carrera muy linda para mirar de abajo. Ahí decía como tapa de alfajor, cruzaron el disco. Pero contale vos a la gente cómo fue vivirla arriba del sulky. Mirá, bastante tensionado, ya que el caballo empezó a hacer cosas diferentes de lo que hace todos los días. Estaba mucho mejor y estaba muy ganoso de correr, así que bueno, hizo unos cambios, pero bueno, al ser el tampingo pudo mantenerse en pie, así que bueno, lo llevé tranquilo, lo más tranquilo posible, porque él tenía muchas ganas de irse adelante, así que bueno, traté de ir fraccionándole la velocidad para que me rinda al final. Y bueno, llegamos muy juntos, era ajustada, pero bueno, muy contento por la victoria. Te lo dije antes de la carrera, que lo había visto en el paseo, cuando diste la vuelta ahí te dije tenerle mucha fe a este pingo, que lo veo muy lindo, a pesar de haber corrido ayer, lo vi muy entero al caballo, y te lo dije antes de la carrera eso, Emma, lo veía muy bien este caballo. Sí, bueno, me alegro que de abajo se haya visto así, yo notaba también que él estaba muy bien, es un pingo. Le falta tiempo para poder progresar, ya siempre digo, es muy precoz. El año que viene va a ser un muy buen caballo, pero ayer subió al carro, nunca había subido en la primera, después vino acá, durmió, comió, la verdad que hace todo como si estuviese en su casa, y bueno, y por eso hoy puedo tener este resultado. ¿Para quién es el triunfo? Dale, decinos que, pero le quería hacer después una... Bueno, no, el triunfo, como siempre digo, es para Daniel, que es el dueño, que se esfuerza día a día, hace mucho por él, hace el 50%, el resto lo hacemos entre todos.
así que el triunfo es para él, en este caso muy especial. Daniel, antes de la carrera, cuando subiste el caballo allá en Chivilcoy, ¿pensabas que hoy te podías encontrar con esta gran satisfacción? No, la verdad que no, le teníamos fe, pero no tanto, porque es como dijo él, es un caballo muy nuevo todavía, le falta. Pero bueno, le teníamos confianza y bueno, acá están los frutos. ¿El año pasado con el estival? El año pasado segundo y ahora, bueno, este el hermanito por parte madre, pero bueno, parece que sigue los mismos pasos. Así que mucha fe tenés en esa yegua y te está dando los frutos. Gracias a Dios, sí. Bueno, te felicitamos y a disfrutar en los pavos de Chivilcoy y por ahí podemos ir con las cámaras si hay un buen festejo. Cómo no, y gracias a todos. La palabra del conductor y del propietario de Mir, ganador del Clásico Consuelo aquí en el hipódromo de Hurlingham. Ya estamos presentando los ejemplares de la octava competencia del programa. Premio Gora Loco Barak. Vemos al ejemplar número 1, Trelpón de Felenco, José Gringo Dadario. El número 2 lo va a tener Chúcaro Abalía con Oscar Moya. El número 3, Master, con Carlos Ballester. El número 4, Chinchín, con Daniel Brandalice. El número 5, Lionel, con Ábalos. El número 6, Irineo, con Castro. El número 7, Bariloche, con Bernardo Canepa. El número 8, Vizcaya, con Ariel Moneto. El número 9, Valiente, con Amílcar Lacunza. El número 10, Nazareno, con Carlos Ballester. Y el número 11, Carlin, con Emanuel Alesi. Estos son los 11 ejemplares que van a disputar esta octava competencia del programa. ¡En marcha! ¡La octava competencia del programa! Premio Barak, la regaron por el lado interior, Felén, que quiere hacer la delantera, a su costado corre Valía, por el lado exterior, raudamente, el número 6, Irineo, que quiere salir a hacer la delantera, apareando a Felén, que lo hace por el lado interior. Felén en la delantera con ventaja sobre Irineo, tercero abrigo los palos, corre Valía, la cuarta ubicación lo hace el competidor número 4, van a hacer el ingreso al tiro derecho puesto. En la vanguardia lo sigue haciendo el número 1, Felén, con ventajas sobre el competidor número 6, Irineo, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero corre abrigo los palos Valía. En la cuarta ubicación abierto lo hace Chinchín. En la quinta ubicación por el lado interior lo hace Valiente. Van así a descontar los últimos 800 metros de competencia. Sigue dominando las acciones el número 1, Felén, con medio sulky de ventaja sobre el número 6, Irineo, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero por el lado interior corre Valía. Por la cuarta ubicación abierto lo hace el competidor Chinchín. En la quinta ubicación abrigo los palos corre el número 9, Valiente, atropella desde el fondo el competidor Bariloche, dejan atrás el opuesto, transitan el último codo y no hay cambios en la vanguardia. Felén dominando las acciones con ventaja sobre el número 6, Irineo, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero abrigo los palos y no encuentra paso, lo hace Valía. En la cuarta ubicación por el lado exterior lo quiere hacer Chinchín. En la quinta ubicación se desempeña el competidor número 10, Nazareno. Van a hacer el ingreso a los 400 metros finales que pisa en este preciso momento. Felén sigue manteniendo la vanguardia con sulky medio de ventaja sobre el competidor número 6, Irineo, que lo atropella por el centro de la cancha. Abierto lo hace Chinchín. Y más abierto aún, lo quiere hacer Valía por el lado interior, que no encuentra paso. Últimos 100 metros, Felén firme en la vanguardia con ventajas apreciables sobre el competidor 8. Últimos metros, Felén con ventajas sobre el número 1, 8, 9 y cruzaron el disco. Estamos viendo el ganador de la octava competencia del programa, al ejemplar número 1, Trelpón de Felén, llevado a la victoria por José Gringo Dadario en el promedio de 1.13.1. Dejaba en segundo lugar al número 7, Trelpón de Bariloche. Tercero lo hacía el número 8, Gora Artribut Vizcaya.
Agroquímica, buenos días. Estamos para asesorarlos. Sí, con nuestros productos para training. Tryptocan, Excel Plus, Ífanos, Semel y recuerde la famosa línea Liquid 707. Visítenos en www.laboquímica.com. Los esperamos. Productos Lácteos La Paulina, distribuidor exclusivo en el partido de Chivilcoy, GAB de Gabriel Funes, Miguel Calderón 452, Telefax 02346 427052. Productos Lácteos La Paulina. Y
Estamos viendo los participantes ya de la novena competencia del programa, premio Chúcaro a Sueños sobre 1609 metros. Lo hará con el 1 Trelpón Frex Gnocchi, Gonzalo Fernández, con el número 2 Chúcaro Dex Seductor, Marcelo Peralta, con el número 3 Avión King Rulemán, Diego Soria, con el número 4 Avión King Unibomber, Amilcar Lacunza, el número 5 Calchaquí Guatapácer Establo, Carlos Ballester, el número 6 Chúcaro Artribut Entonao, Jonah Porfilio, el número 7 Albion Tamil, Jorge Avendaño, y el número 8 Chúcaro Artribut Capitanejo, Alberto Fernández. En marcha la novena competencia del programa, Gnocchi Seductor, Rulemán, Unibomber, Establo, Estado, Entonao, Tamil, Capitanejo en busca de la bandera roja en alto, largaron Gnocchi, que quiere hacer la delantera con ventajas sobre el competidor Rulemán, que lo hace en la segunda ubicación, abierto en la tercera ubicación, va el número 4. Unibomber en la quinta ubicación, lo hace Seductor, Azul Quileste, corre el competidor Establo, por el lado exterior lo aparea Entonao, Azul Quileste hace Capitanejo, van a hacer el ingreso a la mitad del primer codé, cambios en los puestos de vanguardia, asume la delantera ahora el competidor Unibomber con ventajas sobre Rulemán, que fue a la segunda ubicación, tercero obligó los palos, queda Gnocchi, en la cuarta ubicación lo hace Seductor, en la quinta ubicación corre Entonao, Azul Quideste por el centro de la cancha lo hace Capitanejo, cierra el lote Tamil, van a descontar así la mitad del tiro derecho puesto el navarrense Unibomber, que sigue comandando las acciones con ventajas sobre Gnocchi, que ahora fue nuevamente a la segunda ubicación, abrió los palos, tercero por el lado exterior lo hace Entonao, en la cuarta ubicación perdiendo terreno queda el competidor número 3 Rulemán, en la quinta ubicación lo quiere hacer el competidor Capitanejo, van a agruparse los competidores para transitar los primeros metros del último codo y no hay cambios en la vanguardia, el número 4 enseñando el camino con ventaja sobre Entonao, que fue a la segunda ubicación por el lado exterior, en la tercera ubicación abrió los palos lo quiere hacer Gnocchi, van a descontar así los últimos metros de el codo para tomar contacto con la recta final. Últimos 400 metros de competencia. El número 4 con ventajas sobre el número 6 que lo atropella por el lado exterior. Más abierto aún lo hace el número 7 Tamil. Lo propio del fondo hace el número 8 Capitanejo. Últimos 200 metros de competencia. Unibomber con ventajas sobre el competidor Entonao. Entonao ahora que lo hace en la vanguardia. Con ventajas sobre el Capitanejo. Capitanejo que fue a la delantera. Capitanejo con ventajas sobre Seductor, abierto lo hace Tamil, Capitanejo, Seductor, Tamil, y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente de El Estup Priscilia tras adjudicarse la novena competencia del programa con el ejemplar número 8, Chúcaro Artribut Capitanejo, llevado a la victoria por Alberto Fernández en el promedio de 1:11.04. Décima competencia del programa, premio Albion King Vandal, sobre la distancia de 1609 metros. No será de la partida el ejemplar número 8 Missouri. Lo hará con el 1 Nemesis, con el número 2 Pentágono, con el número 3 Valiant, con el número 4 Vandal, con el número 5 Rankel, con el número 6 Altanera, con el número 7, Eclipse, con el número 9, Canoero, con el número 10, Ripio, con el número 11, Dogma, con el número 12, Rubito, con el número 13, Starweck y con el número 14, Sylvester. Esta décima competencia del programa es presentada por Aras San Carlos. Altanera, los participantes se encuentran en el codo en la vanguardia, viene haciendo camino Vandal en la segunda colocación, se mantiene Lucas Arzandrani con Gora Arnemes en su costado, mantiene Gora Valian en la cuarta ubicación, hace Ruto en la quinta, Altanera en la sexta, Pentágono, los participantes tomaron contacto con la recta puesta y cambio de puesta, guardia Lucas Arzandrani, un filtro por la cuerda con Gora Arnemes que se encuentra en la primera colocación, hace la diferencia Vandal en la tercera ubicación, viene viajando por el lado exterior de la puta, Buenas Arbalia que se encuentra en la primera colocación. En la cuarta colocación tiene corte la diferencia. El representante de la izquierda del truco Silvester. Los
Estamos viendo festejar a la gente de Chivilcoy, de el estudio La Rubita, tras adjudicarse esta décima competencia del programa con el ejemplar número 12. Luis Log Rubito, llevado a la victoria por Emanuel Alessi en un final de bandera verde con el número 14, Sylvester. Este Rubito empleaba el promedio de 1.14.4 para recorrer la milla. Estamos presentando los ejemplares de la décima primera competencia del programa, premio para hembras. Vemos al ejemplar Otaria, que lleva orden de largada número 1 y la conducción de César Moneto. También vemos al ejemplar orden de largada, va a tener este número 3, y es para Gora el Abón de Oro, que lleva la conducción de Ignacio Rosas. Bueno, vamos con esta. Estamos viendo al ejemplar conducido por Alejandro Moneto, es orden de largada número 6, Gora Artrud Rapture. Vemos al ejemplar Grady Lopacé Dakar, que lleva la conducción de Juan Vega, orden de largada número 7. Ahí vemos venir al ejemplar Trelpón Frex, no, Full House Retamá, que lleva la conducción de Marcelo Peralta, orden de largada número 2. Estamos viendo pasar el paseo del ejemplar Gora Maja, que lleva la conducción de José Navarro, orden de largada número 4. También presentamos al conducido por Luis Escorzo, orden de largada número 5 para Chúcaro Artribut Sumaca. Paso del ejemplar número 8, el Vimina Terror Florentina, que lleva la conducción de Molina. En marcha la barrera móvil para dar comienzo al clásico ACAT para hembras 2015. Los 8 ejemplares en busca de la bandera roja en alto. La regaron por el lado interior, quiere hacer la delantera Otaria, por el centro de la cancha lo quiere hacer el competidor Maja, Otaria, que disputa la primera ubicación, tercero lo hace el competidor Retamá, van a hacer el ingreso al primer Cody, siempre firme, lo hace el competidor Otaria con ventajas sobre la competidora Maja. Por el lado exterior corre Retamá en la tercera ubicación, lo hace Dakar, Azul Quideste, Florentina. Van a hacer el ingreso al tiro derecho opuesto y hay cambios en la vanguardia. Asume el comando del lote en este preciso momento Maja, con ventajas sobre la competidora Otaria, que sigue en la segunda ubicación. Por el lado exterior sale a plantearle lucha a los punteros Dakar. Van a hacer mitad del tiro derecho opuesto, no hay cambios en la vanguardia. Dominando las acciones lo sigue haciendo Maja, con ventaja de un sulky sobre el competidor Dakar, ahora que fue a la segunda ubicación. Van a hacer la disputa del primer puesto en la vanguardia, lo sigue haciendo Maja con sulky de ventaja sobre Dakar. Hacen así el ingreso al último código, no hay cambios en la vanguardia, lo sigue haciendo firme Gora Maja,
En la segunda ubicación por el lado exterior lo quiere hacer Dakar. En la tercera ubicación corre Otaria. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros que pisa en este preciso momento. Y hay lucha en la vanguardia. Por el lado interior lo hace Maja. Por el lado exterior corre Dakar. Más abierto aún lo quiere hacer el competidor Florentina. Van a hacer el ingreso a los últimos 150 metros de competencia. A rigor de látigo, de punta a punta, lo hace Maja. Con... Por el lado exterior atropella raudamente la de Moneto. Rapture, últimos metros. Maja con ventajas sobre la competidora Dakar y cruzaron el disco. Ahí estamos viendo venir al recinto de los ganadores al ejemplar Gora Maja, que fue llevada a la victoria por José Navarro en el promedio de 1:14.7 para recorrer la milla. Dejaba en segundo lugar al número 7, Dakar. Tercero lo hacía el número 6, Rapture. Completaba marcador el 1 y el 5. Vemos la coronación por parte de la gente de la CAT a este ejemplar. Recibir las copas, la manta y también la corona al ganador. Muy bien, no me tapa el hombre ahí que está atrás, por favor. Ahí vemos a la gente de la CAT entregar los trofeos a los cuidadores, a los propietarios, y ahora también le van a hacer la entrega al conductor José Navarro. José, contanos cómo fue la carrera en sí, cómo llevaste este ejemplar a encontrarse con el triunfo. Bueno, en primer lugar la mandé a correr de abajo, tenía que ubicar una buena posición, mi idea era agarrar la punta o mantenerla ahí al lado de... Ahora seguimos con la nota, ahora seguimos. Cuidado el cable, papá. Gracias, viejo. Falta de la sociedad rural. Al criador, a la sociedad rural. Estamos con José Navarro. José, contanos entonces cómo fue el triunfo con este ejemplar. Aguantan un cachito. Agarré la delantera, o sea, quería agarrar una buena posición adelante para después no tener ningún inconveniente. Cuando salimos la recta opuesta, la yegua tenía para responder bien, entonces agarré, tomé la decisión de tomar la delantera y manejar yo el ritmo de la carrera. Después la llevé bien levantada, la yegua, y en la recta final, bueno, mandé a correr y fue superior. ¿Pensabas en el día de hoy que ibas a ser el ganador tras las carreras de ayer? La verdad que sí, me lo esperaba. O sea, tenía la expectativa. Cuando uno viene a correr esto, tiene que tenerse la fe de que bueno, que estaba en carrera. La llevo estaba en carrera. No sé si para ganar, pero estaba y se nos dio. ¿Para quién es el triunfo? Para la familia, para Ramón Erraskin. También quería agradecer a Carlito Ballester, que nos había prestado uno de sus boxes del Stuttgart. Estamos muy agradecidos hacia ellos. Y a mi veterinario, Fabián Seculini, para ellos y para mi familia, que son los que trabajan todo el día con la yegua. Bueno, te dejamos libre, así podés seguir festejando y dar el paseo de campeón. Felicitaciones. Vamos, José. Vamos. Ahí vemos al ejemplar Gora Locau Maja hacer el paseo con José Navarro, el paseo de los campeones, ya coronada este ejemplar con la corona de campeona y la manta de la CAT. Ahí la vemos a la gente ayudarle a acomodar la manta porque por el viento se había ido para atrás, no estaba bien atada. Pero ahí vemos, como decíamos anteriormente, el festejo y el paseo del campeón.
Estamos viendo los ejemplares de la 12ª competencia del programa Premio Albion King Badal sobre 1609 metros. Lo hará con el 1 Geraldo Airola, con el número 2 Mapú Carino, con el número 3 Ski Hark, con Juárez, el número 4 Gemela Alessandroni, con el número 5 Steu Masidevia, con el número 6 Sexy Hernán Escheu. Con el número 7 lo va a hacer Moneda Hanover Bernardi, con el número 8 Juanes Jorge Avendaño, con el número 9 Chaplin Leonardo Agusti, con el número 10 Brujita 2 Marcelo Peralta y con el número 11 Nicosia Carlos Hood. Geraldo Mapo, Gustavo Gemela, Esteu en sexy moneda, Juanes, Chaplin, Brujitas y Nicosia van rumbo al punto de partida, pero van la parte de los pocos metros. La gran la 12ª carrera premio, Silver Sed, rápidamente se va a hacer el delantero anticipado, haciendo la diferencia entre Esteu en la tercera, Agüita también llegando por el lado, entre la pista Geraldo accionando con diferencia Gemela, los paros humanos toman contacto con el codo, al mando de la delantera lo viene haciendo Carlos Becer, con el sector, Epicao en la segunda colocación, Brasil, Geraldo en la tercera colocación, Esteu en la cuarta lo hace Gemela, en la quinta colocación, bien seguido, no se está. Chaplin en la séptima colocación, Nicosia con la moneda, Juanes, más en la última, Pujer Beto y Brujita 2, los cardinales toman contacto con la recta opuesta, en la vanguardia de Brujita 100, Esquiva en la segunda colocación, lo hace Esteu en la tercera, Geraldo en la cuarta, lo hace bien seguido, en la quinta, Gemela en la sexta colocación, viene siendo por el lado, interior en la pista, Nicosia, más adentro viene siendo Chaplin, se quiere agotar los palpitantes cuando van a tomar contacto con el codo, apuntada en la delantera, Carlos va a suceder cuando va a representar ante el Sumorón, la ejemplar es Pizarro enseñando el camino, tirando la ventaja sobre Esteu, que no le quiere pisar la punta en la tercera ubicación, viene viajando por el lado y de la pista Fernanda Irola con el ejemplar Geraldo, muy educado participando, van a tomar contacto con la mitad del último codo, en la vanguardia imponente Pizarro, Esteu se coloca la pared, la puntera que viene, empuja la puerta en guardia, en la tercera y cuarta colocación viene luchando Geraldo, su jugador lo hace, Esteu y a tiro para el empate, se aprieta para volcar, ingreso al tiro derecho final, 400 metros finales, todo con Nico, viaja el representante en la delantera, por eso es una pista, todo que quiere tomar la delantera, 350 metros finales, estaba Gordito, este en la delantera, abriendo camino para el bien sexy, vamos fuera ganando, 300 metros finales, equipado, bien sexy, toma la delantera, 150 metros finales, bien sexy, toma la vanguardia, la segunda vez, este en la tercera, por fuera Juanes, 100 metros finales, Gordito, Hernández, que viene por final, se la victoria con el sexy, 4 metros, Gordito, que viene acercando la vanguardia, la número 6, clara, son la diferencia, hacia el número 5, los 1, 4, 3, 9 en el campo de marcador oficial. Estamos viendo el ganador de la 12ª competencia del programa, el ejemplar número 6, el Vivina Viking Bien Sexy, llevado a la victoria por Hernán Bonsheit. Pertenece al Stu El Colorado, empleando un promedio de 1.14.6 para recorrer la milla. Dejaba en segundo lugar al número 5, tercero lo hacía el número 1, completaba marcador 4 y 3. We're far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna say?
veterinaria equina, doctor Gonzalo Diego Rey, médico veterinario. Clínica de equinos deportivos, insumos veterinarios, sanidad Senasa. Francia 3643, Florida, Buenos Aires. Nos podés encontrar en el Facebook Veterinaria Equina o a los teléfonos 4760-7495 o a nuestro celular 11-61-94-11-10. Aras Albión, en Argentina, cuna de campeones. Apostando ahora a nuestro nuevo emprendimiento, Aras Loureiro Albión en Brasil. Y estamos dispuestos para mucho más. Mes de diciembre, Gran Nacional de Productos Federación Argentina de Trote 2015, Hipódromo de Chivilcoy, 36ª edición, Gran Premio Nacional de Productos Federación Argentina de Trote. Ya estamos presentando la 13ª competencia del programa, Copa Creadores, 2 años para machos, edición 2015, donde son 8 los ejemplares que van a participar. En el orden de largada, 1 lo va a hacer Gora Locou Monarca con Daniel Brandalice. En el orden de largada, número 2 lo va a hacer Chúcaro Locou Soñando con Leonardo Agusti. En el orden de largada, número 3 lo va a hacer Donas Censurado Hanover con Augusto Brugnoni. En el orden de largada número 4 lo tendrá Gora Locou Arsenal con Carlos Ballester. El número 5 lo tendrá Gora Locou Blacks con Elvio Comba. El número 6 lo tendrá Gora Locou Rafael con Alberto Fernández. El orden de largada número 7 lo tendrá Gora Artribut Grenday con Leandro Loray en su conducción. Y el número 8 de largada lo tendrá Chúcaro Locou Elocuente con Iván González en la conducción. Estos son los 8 ejemplares que van a disputar la 13ª competencia del programa. En marcha la 13ª competencia del programa, final de Copa Creadores para machos, edición 2015. Son 8 los ejemplares que van en busca de la bandera roja en alto para darle emoción a esta competencia. Largaron Soñando, que sale a hacer la delantera con ventajas sobre Censurado Hanover en la tercera ubicación. Por el lado interior lo hace Monarca, abierto lo hace en la cuarta ubicación Grenday, en la quinta ubicación queda Blas, Azul Quideste. Por el lado interior acciona el competidor Arsenal, por el centro de la cancha lo hace Rafael. Van a descontar así la mitad del primer codo y no hay cambios en la vanguardia. Soñando enseñando el camino con ventaja sobre Censurado Hanover. Tercero lo hace Monarca en la cuarta ubicación. Por el lado interior lo hace Blas. Por el centro de la cancha corre Grenday. Por el lado exterior lo quiere hacer el competidor Elocuente. Vuelcan el tiro derecho, puesto últimos 1000 metros de competencia. Se mueven los puestos de vanguardia. Por el lado interior dominando las acciones Monarca. Por el lado exterior lo hace Censurado. A la tercera ubicación, a 3 sulk de los punteros, lo hace Monarca. En la cuarta ubicación, por el lado interior, se desempeña Blas. Se agrupa los 4 competidores para desarrollar los últimos 800 metros de competencia, dominando las acciones, lo sigue haciendo Soñando con pequeña ventaja sobre el competidor Blas, que fue a la segunda ubicación. Por el lado exterior no encuentra paso Monarca, los propios hace Censurado, van a hacer el ingreso al último codo, dominando las acciones, los continúa haciendo el competidor Soñando con medio sulky de ventaja sobre el competidor Monarca, que fue a la segunda ubicación. Por el lado exterior lo hace Blas, últimos metros del codo para entrar a recorrer los últimos 400 metros de competencia, tiro derecho final. Por el lado interior lo hace el competidor Soñando, pareado por el competidor Blas. Por el lado exterior atropella el competidor Monarca, últimos 150 metros de competencia,
Monarca soñando, soñando Monarca por el lado exterior, entre ambos se corta Blas, soñando por el lado interior, últimos 50 metros de competencia, soñando Blas, Monarca censurado Arsenal y cruzaron el disco. Estamos viendo la entrega de premios. Va a recibir el señor Aymar el premio al propietario, ganador de este Copa Creadores edición 2015 con el ejemplar Soñando, que fue llevado a la victoria por Leonardo Agusti, dejando en segundo lugar al número Algora Blacks con Elvio Comba. Tercero lo hacía Monarca con Daniel Brandalice. Completaba marcador el número 3 Censurado y el número 4 Arsenal. Vemos al señor Almada entregarle a... Permiso. A Nahuel Agusti, propietario del Aras El Ceibo. Vemos ahí recibir también a Córdoba como cuidador de este... ¡Levantamos la copa, vamos! Soñando y toda la gente de Pehuajó festejando. Y también vemos a Nahuel Agosti recibir la copa de parte de la gente de la Asociación Rural Argentina. Encontramos junto a Leonardo Agusti, conductor de este Soñando. Leo, contanos cómo fue la carrera en sí, cómo lo llevaste a encontrarse con el triunfo este ejemplar. Mira, la verdad pensé que agarrar la punta iba a ser más difícil, pero bueno, él agarró con mucha fuerza, con mucha seguridad. Y bueno, y después me dediqué a manejar la carrera, lo vine hablando toda la carrera hasta la recta final, que él solo se despegó. Y bueno, arriba se tranquilizó, le tuve que dar dos chilos como para que no se duerma, pero llegó con mucha fuerza, caballo, muy bien. Si te acordás de la carrera del año pasado, comparándola con la de este año, esta nueva copa, ¿cuál te costó más? No, creo que en esta era más parejo, un grupo de caballos más parejos. Si bien este caballo es de una categoría excepcional, porque viene con, ya está ganando en primera, pero el nivel de potrillo, el Monarca, el Arsenal, el Elocuente, los dos de Elvio, el Blas y el Censurado, no, son caballos excepcionales. Así que fueron muy pareja y era, iba a ser pareja y fue peleada la carrera. Yo creo que acá estamos en presencia de los 8 ejemplares que podrían llegar a estar en la final en Chivilcoy. Dios quiera, esperemos que se repita, Dios quiera. Creo que estábamos en presencia de los 8 mejores potrillos del año. Dios quiera, espero que así sea. Leonardo, ¿con quién querés compartir el triunfo? Por supuesto con todos los criadores, fundamentalmente con los herrajes que hacen tanto por el trote, con mi familia, con mi hijo y con las chicas de acá que me dan una mano terrible. Bueno, Leonardo, te felicitamos y sabemos la emoción porque sabemos todo lo que haces por la CAT, que sin el trabajo, no vamos a nombrar a quienes trabajan, pero sin el trabajo de esa gente me parece que esto no se podría llevar adelante. No, sin duda, vos ves que edición a edición, esta edición era la edición que menos caballos nominados e inscriptos tenía y sin embargo fue a hoy la que mayor cantidad de inscriptos tenía para la carrera. Así que creo que vamos por la buena senda y creo que con la transparencia que tratamos de hacer esto, a lo mejor cometemos algún error, pero sin tratar de dañar a nadie, al contrario, lo que queremos es lo mejor para los propietarios, todos los aras, así que para eso estamos trabajando. Te felicitamos por este nuevo triunfo y te dejamos libre para que des el paseo de campeón y lo podemos llevar también grabados en las cámaras de Trote Sport para toda la gente de Chivilcoy y a nivel internacional a través de nuestra web. Muchas gracias, che, te agradezco mucho que estén presentes acá. La palabra de Leonardo Agusti, ganador de esta nueva edición del premio ACAT.